nuevo comienzo para el hockey sobre hielo en México. Nace la Liga Nacional de Hockey y arrancó hostilidades en la pista de Coyoacán con dos enfrentamientos. Agricultores contra Mustangs, que culminó 5-1 a favor de los rojos. Y Punishers, en férreo encuentro, derrotó 4-1 a Carniceros, subcampeones de la División 2 de la pasada Copa Porter. Este torneo se divide en cuatro conferencias que se ubicarán en diversas pistas de la capital mexicana. Gustavo Méndez, comisionado de esta liga, nos explica la organización de la Novel Justa. Cada pista va a tener una conferencia, así le vamos a llamar, en vez de liga va a ser una conferencia. Esta pues es conferencia Coyoacán. Y bueno, la intención de todo esto es que se sumen más pistas, se hagan más conferencias y campeón y subcampeón de cada conferencia van a jugar un torneo campeón de campeones. Mi intención es que se haga esto después de terminada esta jornada y una vez que salga el campeón de campeones, ¿por qué no buscar un partido contra algún equipo de Estados Unidos? Lo más seguro es que sea en El Paso, ¿no? Que es algo más cerca y bueno, esa es la intención. Que los jugadores que no tienen esa experiencia puedan compartirla con jugadores que tienen experiencia. Como te lo repito, a final de cuentas también son amigos, son equipos y eso pues va a subir por lógico el nivel del hockey en México y con esto pues tratar de organizarlo de la mejor manera posible. Esta nueva competencia permite la participación de mujeres en los rosters y elementos de selección mexicana como la capitana Claudia Telles, Andrea Ayala y Lucía Viñamata tendrán regularidad en ámbitos competitivos para alzar el nivel en torneos internacionales. Muy emocionada, igual que todos, estábamos diciendo como lo sorprendido que estamos por el buen nivel que están agarrando los equipos. Es muy padre ver a todos combinados de diferentes edades y justo que nos den un espacio a nosotras las mujeres para jugar con los hombres es buenísimo. Y pues nada, estamos muy emocionados ver qué nos espera en el resto de la liga. Justo, estar jugando con hombres hace que las cosas muy competitivas, es un ritmo de juego mucho más rápido, más fuerte, más intenso. Entonces, claro, el desgaste físico es mayor y es muy bueno como preparativo. El arbitraje también verá una gran ventana de crecimiento en este torneo. Sí, esta temporada hay varias ligas y a nosotros como refs nos ayuda mucho porque necesitamos constantemente estar en juegos también, porque así como ellos tienen que hacerlo bien, nosotros también tenemos que mejorar. Y no hay mejor manera que estar pues en partidos, ¿no? Ya sea aquí, en las demás pistas, en las otras ligas, en la Liga Elite, bueno, todo nos ayuda, la verdad es que sí, o sea, para seguir mejorando y pues echarle ganas y es muy bueno que cada vez hayan más juegos y más torneos, la verdad es que es lo importante, que siga creciendo el hockey.